Hello, hello, welcome, ladies and gentlemen. Hi, Pedro Rosales. Hello, Rosa. Good evening. Good evening, good evening. Welcome, Patricia. Hello. Genara Garcia. Hi. All right. Hello. Hi. Welcome, welcome. Eric Mira, very good. Marcia Soriano. Jessica Barrera. Guys, yo sé que algunos me estuvieron escribiendo como a las 4 o 5 por ahí. Lo siento que no les contesté. Normalmente yo a esa hora hago ejercicios de 4 a 5, 5 a 6. Así que por eso no les respondí. Sin embargo, ahorita voy terminando otra clase, así que por eso es que no les he podido responder. Pero en cuanto me quede chancecita, lo vamos a ver, ¿ok? Así que no crea que lo dejé ignorado, que no le tome importancia, porque sí, solamente que he estado un poco ocupado. All right. ¿Quién me puede decir qué se acuerdan de lo que vimos en la clase anterior? ¿Qué se acuerdan? Le agregamos al ING a la palabra. Very good. ¿Y para qué sirve el ING? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es el propósito, el objetivo? ¿Cuál es el uso del verbo ING? Es algo que estoy haciendo. Exactly. ¿Qué estás haciendo cuándo? Now, right now. That's right. En el momento de hablar. Right now, right now. Por ejemplo, si yo te hago la pregunta, vamos a decir Susana. Hi, Susana. Susana, what are you doing? Hello. Hello. What are you doing? Yo le pregunto a Susana, what are you doing? ¿Cómo me va a responder Susana? What are you doing? ¿Quién le puede echar la manito? I am doing in the class. Ah, very English. Good. That's right. Usted va a decir, I am learning English. Usted va a decir, yes. I am learning English. Okay. Si yo te pregunto, por ejemplo, yo le digo a, quiero ver, Pedro, yo le pregunto a Pedro, Pedro, what are you doing? No, Pedro, what is your mom doing? What is your mom doing? Pedro? Is sleeping. Ah, okay. So él me responde, she is, oh, my mom is sleeping. She is sleeping. Oh, you can say, my mom is sleeping. Okay, very good. Ahora, si yo le pregunto a Marta Soriano, what is your father doing? ¿Cómo me responde? ¿Me lo puede repetir, porfa? Yes. What is your father doing? What is your father doing? ¿Cómo responder? He is, podemos decir, está viendo las noticias. He is watching, W-A-T-C-H-I-N. Qué animal más feo. He is watching TV. O, puedes decir, my father is watching TV.
All right, so you can express it both ways. He is watching TV or my father is watching TV. Do you understand? Yes. Okay. ¿Quién me puede decir qué más se acuerda de la clase anterior? ¿Qué más se acuerda de la clase anterior? ¿Ah? De la ropa, los sunglasses que traían. Lo último que se hizo fue de los color de ropa que traían. That's right. That is correct. Very good. Very good. Pedro, that is correct. That is correct. We were looking at fashion. We were looking at the clothes and things of that nature. At this moment, does anybody have any questions? Any questions referring to the activities that we were doing in the previous class? ¿Alguna pregunta sobre las actividades que estábamos haciendo en la actividad anterior? ¿Alguien que me pueda decir? Estamos haciendo los colores que usaban las personas en el video, lo que usaban. Uh-huh. Eso es lo que estuvimos haciendo de uh-huh. lo correct. Último que estuvimos contestando. Very good, Rosa. That is correct. That is correct. We were looking at fashion, right? Sunglasses, blouse, high heel shoes, pants, shorts, sí. etc. Okay, so in today's So in today's class, we are going to be looking ahora vamos a empezar la sección 5. Tenemos que terminar la sección 5, sí es un poco larguita, así que vamos a tener que movernos un poco acelerado, porque también tenemos que completar, aparte de completar esta semana la parte 5, también tenemos que completar el final exam, porque el jueves finish participante número 1, ding 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 ding, vamos a la playa, oh 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 oh, vamos a la playa, oh 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 oh. Y de ahí, celebration, come on and celebrate. ¿Quiénes ya tienen su certificado? Yo sé que hay un, dos que tres que ya, ya tienen hasta el certificado, ¿verdad? Oh, de veras. Sí, 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 sí. Ah, Patricia, sí. Ya tiene su certificado. Yo, excelente, yeah. Sí. Allí vi que habían varios que ya completaron todo. Así que muy bien. All right. Now I would like for us to go ahead and move forward. And we are going to be analyzing the next section. The next section is coming from 5.0, section 5.0, lesson objective. By the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Okay, so para esta actividad, guys, quiero que sepan que obviamente el time zones, ¿quién me puede decir qué quiere decir time zones? Tiempo. Tiempos internacionales, okay? Uh-huh. Ahora usted me va a decir a mí, teacher, ¿y eso para qué me sirve a mí? Bueno, eso le sirve de mucho para usted. Vaya, les voy a contar. Yo... durante el día paso comprando y vendiendo casas. Yo trabajo con bienes y raíces en los Estados Unidos. All right. Yo le llamo a los clientes que tengo allá, investigo sus casos, veo quiénes están ya para que les quiten la casa y los rescato. Ahora, ¿por qué es importante que Mr. Santos sepa los diferentes tiempos de horario? Por ejemplo, si yo llamo a Florida, yo tengo que saber que Florida está una hora adelantada. ¿Sí? Si yo llamo a California,
yo tengo que saber que California está 2 horas atrás, ¿ok? So, imagínate que tú estás haciendo negocio con alguien en China. Tienes que saber que China está 6 horas adelantadas, right? So, para eso nos sirven los time zones. So, en la clase de hoy vamos a ver lo que son los time zones. So, este es un tema que te va a ayudar mucho en tu futuro para las personas que hacen negocio, para las personas que trabajan online, para ventas. O sea, créanme que a mí me han pasado cosas simplemente por no chequear el time zone. ¿Ok? He perdido comisión de $1,000 simplemente por llamar una hora muy tarde. So, en El Salvador, $1,000 son $1,000, right? No es como, claro, en Texas, $1,000 es como 10 pesos. Pero acá no, acá $1,000 son tu alquiler, tu comida, internet, the home, gas, tu renta, tu alquiler, all that good stuff, right? So, $1,000 te pueden alivianar. So, así que por eso es importante que estemos, no obviamente, tal vez no todos están en esa área, obvio, pero, all right, están aprendiendo inglés. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún futuro ustedes ya pueden estar trabajando internacional, porque tú puedes hacer negocio con el inglés en todas partes del planeta. So, esto nos va a ayudar para eso. So, by the end of this class, you will be able to talk. Uy, un apagón. By the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Al finalizar esta clase, serán capaces de hablar sobre diferentes ciudades y las zonas horarias internacionales. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación entre dos personas en diferentes zonas horarias. So, el esquema que ven acá en esta imagen, guys, no crean que esta es la real. All right. ¿Por qué? Porque este solo es un ejemplo. Obviamente, nosotros estamos acá en la menos 6. Right. So, ¿qué quiere decir la menos 6? Quiere decir que si yo llamo a Florida, por ejemplo, right, aquí dice menos 5 y es incorrecto. ¿Por qué? Porque debería de decir más 1. ¿Por qué? Porque Florida está más una hora del Salvador. Ahora, si yo estoy llamando a Los Ángeles, Vancouver, California, toda esta zona de acá, aquí debería de decir menos 2. ¿Por qué? Porque del Salvador serían menos 2 horas de California, sería menos 2 horas que El Salvador. All right, so ustedes van a tomar punto de referencia El Salvador, ¿ok? Quiere decir que obviamente no me van a dar los horarios exactos. Hay páginas web para eso, ¿ok? So no les estoy diciendo memorícense los different time zones, ni yo me los puedo, right? Ahora lo que hago es, antes de llamar, voy a Google, ¿qué horas son en Londres? ¿Qué horas son en California? ¿Qué horas son en China? ¿Qué horas son en Rusia? All right. Yo tengo clientes internacionales que les doy clases de inglés. So, por eso es que yo sé de esas páginas. Y eso no lo tienes que saber. Solamente es de poner en Google qué horas son en Rusia y ahí te tira la hora. Pero para el ejemplo que vamos a hacer el día de hoy, podemos usar este mapita de referencia. ¿Ready? ¿Ready? All right. Ready. Por favor, saque su libreta. Ready. All right. Quiero que todos saquen sus libretas. Saquen sus libretas y su lapicero y por favor tome apuntes. Take notes. Take notes. Any questions? All right. Hi everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's
Listen and repeat. Vancouver. Los Angeles. Mexico City. Lima. Montreal. New York City. San Juan. Brasilia. Sao Paulo. London. Casablanca. Cape Town. Warsaw. Moscow. Riyadh. Seoul. Bangkok. Tokyo. Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m., and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? So, en esta actividad, lo que quiero que hagamos es, primeramente, vamos a ver el mapa. Y me van a dar por lo menos 5 oraciones, right? Las oraciones pueden ser así como las que ya les puse aquí yo. Por ejemplo, it is 9 a.m. in Florida right now. Obviamente esto lo hice en la mañana. Así que usted lo puede poner desde ahorita que son las 8:14 en El Salvador, ¿verdad? So podemos usar el tiempo del Salvador como referencia. Y usted pone en las oraciones, it's 9 p.m. in Florida right now. Eso es correcto, porque ahorita son las 9 en Florida. It is 7 p.m. in California right now, right? Son las 9, 7 en California ahorita. Ah, no, ahorita son las 7, 6. Las 6 son en California. All right, so ustedes van a darme 5 oraciones siguiendo este patrono con los países que tú ves acá, aquí. Repeat, please. Vamos a practicar la pronunciación de los diferentes países. Repeat, please. Vancouver. 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 Solo que Vancouver no es país, es una ciudad. Los Ángeles. Los Ángeles. Right. La gente dice Los Ángeles, but in English, Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Ajá, la gente dice México, pero en inglés, México. México. Mexico City. Mexico City. Mexico City. Mexico City. Okay, the next one is Lima. 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 Right. The next one is Sao Paulo. São Paulo. São Paulo. Paulo. Brasília. 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 San Juan. San Juan. San Juan, Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico. New York City. New York City. Montreal. 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 London. 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 Warsaw. 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 Moscow. 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 Casablanca.
Casablanca. Blanca. Riyadh. 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 Cape Town. Cape Town. Okay, guys. Voy a poner a alguien en silencio ahorita. Aquí, Stephanie. Ok, Stephanie, la vamos a dejar en silencio porque se escucha bastante interferencia de acá. All right, one more time. Cape Town. Cape Town. Cape Town. Cape Town. Cape Town. Seoul. Seoul. Right, aquí puedes ver, esta es una estructura, guys, que en inglés no existe. All right, usted puede ver que está la S, E, O, U. Right, so esta estructura no existe en inglés. Esta es una estructura china. Right, repeat. Seoul. 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 Bangkok. Seoul. Bangkok. 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 Tokyo. 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 Sydney. 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 All right, so vamos a básicamente inventar, guys. Estos son los países y usted me va a decir más o menos qué horas son en los países, right? Obviamente no espero que me lo den exacto, o sea, esto es solo para práctica. Do you have any questions? No. Viendo el mapa. ¿Mande? Viendo el mapa nada más. Correct, correct. Viendo el mapa nada más. Correct. Ahora, si usted quiere meterse al Google y poner qué horas son, what time is it in Moscow, y quiere ponerlo como es, it's okay. Right? Pero yo sé que hay gente que no pueden hacer todo eso, así que si usted lo puede hacer, hágalo. Si no, it's okay. Yo lo que me estoy fijando es la estructura. Que pueda decir, it is 8 p.m. in Canadá. Eso es lo que a mí me interesa. Right now. Si la hora no está exacta así como es, it's okay. No me voy a meter a investigar. All right. Podemos usar esta hora 8:20 de referencia. 5 ejemplos en parejas. Cada quien en su plataforma. Are you ready? Yeah. Ready? Yes. Yes, I am. Yes. Yes, I'm ready. Yeah. Yeah. Teacher, pero las respuestas, ¿cómo serían? ¿Ah? ¿Cómo serían las respuestas? ¿Alguien le puede contestar a don Juan? ¿Cómo serían las respuestas? Solo quiere 5 oraciones nada más. Ajá, pero ¿cómo van a ser las oraciones? It is 8 p.m. El Salvador right now. Correct. Básicamente así. It is la hora... Right now. Ya les puse dos ejemplos yo acá. ¿Ve? It is 9 a.m. in Florida right now. It is 7 a.m. in California right now. ¿Tienen estos horarios? Porque en la mañanita estuve haciendo esto. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Everybody, yeah, love somebody. Yeah, rock your body right tonight. Susana. Sí. ¿Qué le pasó? No sé, no me salió la cosa esa ahorita. Eric, mira. Yo tampoco, no me parece la conexión al pequeño grupo, hoy sí. Va. No. No, me deja fuera. Oh, excuse me. Ok, voy a poner acá. Catherine en el 2. Me ha pedido que inicie video, dice. Y Genara en el 3. Es okay. Pueden trabajar en pareja ustedes dos. Ani Marta Menil están juntos. Mariela Rosa están juntos. Genara y Catherine están juntos. Jamie y Jessica juntos. Juan Castillo, Stephanie juntos, Oscar y Patricia juntos, Dalila y Pedro juntos. Ok. Ah, pues trabajen juntos. Susana. ¿Con quién? Con mí. Eric. Conmigo. Okay. Don Eric. Eric, mira. Eric, mira.
Yeah. Salud. Bye. Bye. What time is it there? Yes, it is. It is. Vaya, voy a empezar con una yo. Uh-huh. What time is it there? It is 10 p.m. in New York City. No sé si las vamos a poner de una vez en la plataforma. What time is there? What time is there, Menil? It is 8:25 mm-hmm. in the night. 8:25 in? No. At night, sería, ¿quieres ver? Mm-hmm. Está in the morning y at night. Ah, okay, sí. 8 p.m. What time? A mí me cuesta la pronunciación un poco, pero... Así el asunto, ¿sería? Aunque no hablemos bien. What time is it? Day in Mexico. ¿Qué? Tendríamos que utilizar... Ah, Mexico City. Mexico City. ¿Cómo era? Uh-huh. Quiero ver. ¿Sí? Bueno, lo voy a poner acá en el chat. Vamos a ver. Vancouver. 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 It's in the same time zone. Time zone. What time is it? Is it there? What time is it there? La hora, utilicé una hora estándar, pero no sé si hay que corregir. En ese caso, vamos a ver. Bye. Cape Town. Missing this. Los Angeles. Thank you.
All right, ladies and gentlemen, is everybody finished? I said, look at everybody. Is everybody finished? Ya, yo solo estoy pasando ya a la plataforma. All right. Hey, guys, what's going on? Are you finished? No. Okay. One moment, please. It's okay. Okay, gracias. Thank you. Hola, hola. 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 Ya lo está agregando en el en la plataforma. No, internet y me sacó. Bueno, pero todavía tenemos tiempo. Le acabo de pedir un momentito a él para que podamos continuar. Ok, ok. Sí. Vaya. Voy por el tercero, pero agregándole en la plataforma. It is two. 20 p.m. in Lima. Ah, okay. Le voy a poner it is 2:20 a.m. in it is in China, right now. Solo es un ejemplo. All right, si no ha terminado, guys, it's okay. Yo sé que no han terminado todos, but it's okay. Usted lo puede pasar a la plataforma después. Vamos a continuar. All right, now we're going to be looking at this section, 5.2, lesson objective. En este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto? No. Antes de continuar. Yo sí, teacher. ¿Ah? Yo sí, teacher. Para, por ejemplo, con Oscar estábamos viendo el ejemplo de Sydney. Uh-huh. Es la 1:20, es 1:20 p.m., pero del siguiente día. Entonces sería the next day, right now. No. Right now solamente es para este momento. Right now. En este caso, como estamos usando el presente continuo, puede decir right now. Pero si ya va a decir mañana, no va a decir right now. Porque right now, ¿qué quiere decir? ¿Quién me puede decir qué quiere decir right now? En este momento. En este momento. Good, very good, Susana. En este momento. Ajá, o sea, usted no puede decir son las 12 mañana en Australia en este momento. Right? No puede decir eso. Sería mañana. O... No, no. Pero mi punto es, por ejemplo, en comparación del tiempo que de El Salvador, tomando como base El Salvador, o sea, ¿qué, what time is it? Sydney. Ajá. O sea, no, yo no puedo decir it is 1:20 p.m., pero es del siguiente día, o sea, the next day. Ah, pero esa es mi... Tomorrow. Tomorrow, ah, ok. Uh-huh. Ajá, porque okay. Yo, tomorrow. I love you tomorrow. You tomorrow. You tomorrow, tomorrow. Bonita esa canción. Esa era de las caricaturas. Esa era la caricatura del el, donde... El mago de Oz, ¿no? No, no, no. Esa es la niña que ella la tenían en un car wash.
y ella cantaba esa canción, I love you tomorrow, tomorrow, y mañana nunca venía. Pero de ahí llegaron un perrito y una perrita. Sale de Walt Disney que están comiendo espagueti y le hacen... Sí. La dama y el vagabundo. ¿Ah? La dama y el vagabundo. Yeah, esa caricatura es. De aquellos tiempos cuando yo todavía miraba Walt Disney. Cuando los dinosaurios caminaban la tierra. No estoy tan viejo. No estoy tan viejo. Bueno. Todavía no he llegado a esos extremos. Okay, so we're going to be looking at 5.2 lesson objective. By the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions. Ahora sí, aquí vamos a ver time expressions and practice giving the time. ¿Verdad? Por ejemplo, tomorrow, esta noche, tonight, en la mañana, in the morning, en la tarde, in the afternoon, right? So vamos a ver time expressions. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formular y responder preguntas usando expresiones de tiempo y practicarán proporcionando la hora. What time is it? Todos repitan, what time is it? What time is it? What time is it? ¿Qué quiere decir what time is it? What time is it? ¿Qué hora son? ¿Qué hora es? That's right. Okay, escuchamos. What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Listen, please. Listen, please. Listen, please. Saque su libreta y su notebook, please, para que pueda tomar apuntes. Hi everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:15. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, it's 2:15. Then it's 2:30, or it's 2:30. Next, it's 2:40, or it's 2:40. Our last example, it's 2:45, or it's 2:45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m.
It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions. Okay, so lo que vamos a ver acá es dos formas diferentes de expresar la misma hora. Por ejemplo, en español tú dices son las 8:30 o puedes decir faltan media hora para las 9, right? O algo así. So en inglés se puede también. Aquí vemos que dice it's 7 o'clock in the morning. Right, son 7 de la mañana, in the morning. O puedes decir, it's 7 a.m. Right, puedes usar cualquiera de las dos. Aquí, it's 12 o'clock. O puedes decir, it's 12 p.m. O puedes decir, es noon. Las tres diferentes formas expresan lo mismo. Y acá, it's 4 o'clock in the afternoon. O it's 4 p.m. Las dos expresan lo mismo. It's 7 o'clock in the evening. Noten que dice in the evening. No dice en la noche, at night. Dice in the evening. Por eso cuando tú llegas en la noche, tú dices good evening. Right? No dices good night. Good night es cuando ya te estás despidiendo. So, lo que van a hacer ustedes es escribir la misma hora que ven acá, las mismas horas. It's 8 o'clock in the morning, it's 12 o'clock at night, it's 3 in the afternoon, it's 3 a.m., it's 6 p.m., it's 4 p.m., it's 12 p.m. Estas mismitas horas que están acá, las van a escribir de dos formas, así como vimos en los ejemplos aquí arriba. Preguntas, consultas. Questions, questions, questions. Somebody, 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 one body, two body, nobody, anybody. Ask me a question, somebody. Juan Castillo. Yo sé que Juan tiene pregunta. Juan, Juan, Juan. Eric. Pregunte, pregunte. No. Sí, que vamos a hacerlo en cualquiera de las dos formas para contestarla. No, la van a hacer las dos. Las dos formas. Ok. La misma hora, pero las dos formas. Correct, 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 correct. Okay. Teacher, teacher, y estamos la vamos claros. A ocupar la que, la, los ejemplos que nos dio ayer. Correcto. Estos mismitos okay. ejemplos, sí, para así no nos complicamos. Estos mismitos ejemplos son los que van a escribir de dos diferentes formas. Pero solo van a hacer en número o también vamos a poner así como así en letras. En este caso vamos a seguir los ejemplos que están aquí arriba, así que lo van a poner en números. Ya. Let's go. Okay, ahí está Susana. Okay. Okay, buzos con la invitación para que no se queden afuera. 3, 2, 1, vámonos. Pedro Rosales está con Catherine Salguero.
Pedro, lo vamos a mandar con Marta en el 3. Nos fuimos. ¿Verdad? I am. I am. Que sería una forma similar a decir it's 8 o'clock in the morning. Quiero ver. Es que, bueno, como desde el celular estoy, pero ahorita de ver la imagen. Ah, ok, si no le comparto. Ah, si puede compartir pantalla, mejor. Le voy a compartir. Ajá, cabal. Sí, se lo voy a compartir, espérame. Vamos a ver, espérame. Está cargando esto. Vale, ahorita le comparto. Vale, me avisa si lo ve. Si lo logro ver. Okay, vaya, el primero es it's 8 o'clock in the morning, ¿verdad? Ajá. Otra forma de decir son las 8 en punto de la mañana es it's 8 a.m. O sea, son las 8 en punto, como este, mire. Solo hay. Nada más que so, es it's 8 a.m. Ah, solo, o sea, hacerlo así con letra, porque ajá, y de ahí los demás con números, ¿verdad? Sería. Pero sería I am, solo, ajá, sí. I am, ajá, I am. Esa es una forma de decir que, otra forma de decir que son las 8 de la mañana. Ah, ya. It's 8 a.m. Ajá. ¿Verdad? Ese es con perfecto, el primero. Ok, luego dice it's 12 o'clock at night. O sea, son las 12 de la, o es medianoche. Entonces, la otra forma de decir ese sería it's midnight. Como esto que se mira aquí, mire. No sé si logra ver. Go, it's. Ah. It's midnight. Ajá. Esa sería la otra forma de decir la segunda, ¿verdad? It's 12 o'clock at night. Luego sería la otra. Como son las 6, pero no, bueno, ya son las 6. Son las 6 p.m., dice. Entonces sería it's six o'clock at night, sí, ¿verdad? En las 6. Sí, sería. En, ajá, ¿dónde son las 6? Six in the o'clock at night. Es tarde ya. No, no es de las 4, ajá. ¿Verdad? Tiene que ser afternoon, creería yo, fíjese. Las 4 es tarde. No, las 6. Sí, yo también. ¿Sería noche o tarde? No, las 6. ¿Sí? Sería afternoon. Sí, tienes razón, sería tarde. O'clock.
in the afternoon. Igual la otra sería in the afternoon. La de las seis. Ah, la de las La de las seis sería in the afternoon también, fíjese. Porque no sería de noche. Sí. Afternoon. Silencio. Y la de las 12 p.m. ahí sería is sería 12. Sería at, ajá, en letra. Sí. It's 12. All right, all right, all right. Tres como son las 8 de la mañana, algo así. Así lo in the morning, por ejemplo. Sí, no, y no, sí, sí, así lo estamos haciendo, Dalila. ¿O no? Sí. Ok. No me confunda, por favor. Vaya, ya va por la segunda, que sería it's 12 o'clock at night. Ajá, ya hicimos la primera y la segunda sería, ajá, la, el ejemplo ajá. que te estaba poniendo. Sí, vaya, pero es que en este, este yo creo que está malo, como le dije, porque aquí es midnight. Medianoche. Ajá, yo creo que sí tendríamos que ponerlo, no poner night, perdón. Hagámoslo diferente. Ajá, sería, sería midnight. Sería, It's 12. It's 12 o'clock, ¿verdad? Sí, o'clock. O'clock. In, aquí sería in the midnight, ¿va? In the midnight. Son las 12 de la noche. Y no, de la medianoche. Ajá, sí. Yeah. Así sería, ¿verdad? Midnight. Entonces, el otro sería it's 12. Sería AM. Y el otro sería is 3 in the afternoon. It is 3 de la tarde. Sería It is three in the afternoon. PM. Sí, PM. O'clock. Uy, me faltó clock. Es 3 o'clock. O'clock, es 3 o'clock in the afternoon. Bye. Y cuatro sería it's 3 a.m. ¿Cuál es la hora? It's 3 a.m. It's 3 o'clock. No, aquí solo, aquí vamos a hacerlo al revés. Aquí primero vamos a poner con así como solo la el cort, la manera corta y abajo vamos a poner el largo. It's 3 a.m.
Y abajo sería it's three o'clock. O'clock in the morning sería, ¿verdad? Espérame, ya me confundí porque yo creo que en la primera era it is 3 a.m. in the morning. Es que, vaya, yo le he entendido así como son las 3 de la mañana. Es de, is 3 a.m. O sea, It's 3 a.m. In the morning. Y la otra, it is 3 a.m. o'clock. Así lo había entendido yo. Quiero ver. Así. No, no, Dalila, solo se iba a poner it's 3 a.m. solamente. Vale, porque había puesto un ejemplo que es it's 2 o'clock, así está. Espérame, teacher, está aquí. Hola. ¿Crees que es así? No, ajá, no, vaya, ajá, así solo íbamos a, donde íbamos a poner o'clock, es cuando íbamos a escribir, como poner it's 7 o'clock in the morning. Ahí va a ir el o'clock. Y en el otro que es it's 7 a.m. solamente. Ah, pues está bien, entonces ya esa, it is 3 a.m. y it's 3 in the club, como dice, ¿verdad? It's 3 o'clock in the morning. It's 3 o'clock in the morning. In the morning. Okay. La otra. Ya están las 8. Ah, ¿cómo? Ya están las 8. Pero yo solo llevo 5. Falta. Hola. Katy, ¿me escuchas? Hola, sí, dígame, Darina. Se fue, se le cayó el inter. Ahí está. Ahí está, ¿ve? Desapareció un ratito. Hola. Hola. Hola, Katherine. Good evening. Hey. Hi, Catherine. Good evening. Teacher, what happened? All right, guys. Se ha finalizado la hora, así que we gotta go. Sin embargo, por ahí me hicieron una consulta. Me dijeron, teacher, yo ya terminé la sección 5. ¿Puedo hacer el examen? Esa fue la consulta. Claro que sí. Claro que sí. Usted no necesita que Mr. Santos le diga, puede hacer el examen. No. Si usted ya terminó la sección 5, el sistema automáticamente se lo va a dar y usted con mucho gusto lo puede hacer. Any questions? Okay. ¿A qué hora, teacher, puedo hacer una consulta personal mañana? Yo estoy conectado desde las 8 hasta las 4. Ya después de las 4 ya voy a mi rutina de ejercicio, así que me conecto hasta como a las 7 nuevamente. 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, esas 3 horitas me van a ver en el gym. Así que okay. Antes o después. Pregunta personal, dice. Ahora. Uy. Pregunta personal. Lo que decir es uy, niño. Okay, guys, I gotta go. See you later. Bye-bye. Bye-bye.